Este gobierno, desde mi punto de vista, tiene muchas cualidades y una de ellas es la humildad. Y en este momento en que hay tanto indeciso aparentemente, este acto tiene sentido si todos de aquí salimos a hablar con esos indecisos. Y allí, con humildad, lo único que tenemos que pedir es que nos permitan seguir, que nos revaliden la confianza, que nos mantengan la oportunidad. Con humildad, precisamos seguir porque en 2 años no es suficiente y tenemos que consolidar esas transformaciones. Y ahí nos jugamos la oportunidad de llegar si es que seguimos. Y para seguir hay que pasar la prueba del 27 de marzo. Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, llamó a continuar la marcha para no volver atrás. El 27 de marzo está en juego mucho más que 135 artículos de una ley. Está en juego una concepción del país. Está en juego continuar la marcha, continuar este derrotero para enderezar lo que torcieron durante tantos años o volver atrás, volver al punto de partida y seguir paralizados, esterilizados en discusiones que no conducen a nada. Eso es lo que está en juego el 27 de marzo. Por último, la vicepresidenta Beatriz Argimón subrayó que el gobierno continuará trabajando por más palos en la rueda que reciban y recalcó a la militancia que más allá del resultado, cumplirán con lo prometido. Tenemos el compromiso y la fuerza intacta de lo que lo prometimos, lo vamos a cumplir porque la fuerza nos viene de ustedes.